El Río Natura Mombú suma la tercera victoria de la temporada. Los hombres de Moncho Fernández se impusieron por 63-67 en la pista del Gipuzkoa Basket, en un encuentro que arrancaba con un toma y daca constante. Ramsden la hunde a dos manos ante la marca de Mike Muscala. Y poco después Rafa Luz recibe la asistencia de Mario Delas y anota. Gran jugada del jugador brasileño. Pero la clave en la primera mitad fue Mario Delas. El croata estaba en todas partes, anotando y reboteando. Aún así las cosas se las ponía difíciles David Doblas. El interior cántabro seguía liderando al juego interior donostiarra, cerrando el encuentro con 13 puntos. El empuje de Javi Salgado, que salía desde el banquillo, permitía al conjunto de Sito Alonso marcharse muy cerca en el marcador, 33-35 tras los primeros 20 minutos. El paso por vestuario sirvió al conjunto gallego para extenderse en ataque. Mike Muscala cerró el encuentro con 13 puntos y 6 rebotes. Y ayudado por Pavel Pumpula, que aquí la hundía dos manos delante de David Doblas, extendía la ventaja hasta los 9 tantos. Solo el trabajo del mariscal Salgado permitía a los hombres de Sito Alonso reducir diferencias, empatar el marcador a 49 de cara a un último cuarto en el que todo iba a resolverse. La tensión se mascaba en el ambiente, cada jugada iba a costar sangre, sudor y lágrimas, y eso lo demostraba David Doblas, que en una jugada se llevaba un golpe fortuito de manos de Mario Delas. En ese momento aparecieron los hombres clave de Moncho Fernández. Alberto Corbacho conseguía este triple para poner a su equipo por delante. Mario Delas culminaba un auténtico partidazo. 16 puntos y 9 rebotes para 22 de valoración. A pesar del empuje de los donostiarras en la recta final del encuentro, el Río Natura Mombú sumó la segunda victoria consecutiva que les permite afianzarse en la zona media de la tabla.